A ver, misión diaria. Momento de suspense. El maestro de Te Liu Sun no recuerda en qué parte de su historia se quedó, lo que le está dando dolor de cabeza. Muy bien. Pues vale. Esto es aquí el Liu. El Liu, en la parte de arriba. Este es el cuentacuentos que hay aquí arriba. Vamos a ver qué nos dice. A ver qué nos pide. ¿Ves el cuentacuentos? Eso es lo bueno, cuando tiras a... Y no te sale el garantizado, el del banner. Sabes que el siguiente sí que te lo van a dar. El siguiente, o sea, es una de las cosas buenas que tiene. A ver, ¿qué quieres, maestro? ¿De qué hablas? Me gano unas cuantas monedas contando historias para poder compartir. He contado tantas historias que a veces me confundo, puedo llegar a desvariar y este se parece a mí. Los días unos invitados querían escuchar la ira de Haishan, una historia de flota Crux, Meridianam, y otros querían escuchar lluvia de cuchillas de la escuela Gusha. Tengo que ganarme la vida, ¿no? Así que elegí la parte que mejor recordaba de cada historia para que todos estuvieran contentos. No pensé que la fuera a gustar tanto al público y ahora quieren saber qué pasó después. Hace años que no leía estos dos libros, así que tuve que buscarlos por todas partes en mi casa. Pero me dije en qué parte me había quedado en cada libro. ¿Podrías preguntarle a la gente en qué parte me quedé? No hay problema. Venga. Ahora, son a las que les puedes preguntar. Uno es burgués Mao Tsai, él nunca se pierde una de mis narraciones. Otra es Fan Erie y el dueño de esta casa de té. Y la última es Yang Zhou. La última vez que conté el libro le vi escuchándome durante un rato, pero se fue al poco tiempo. Bueno, vamos a estar. Espero que me los marques en el mapa. Gracias. Así no tengo que pensar, acordarme de los nombres. Ahí está, ahí tenemos. Ahí hay una. Luego está el otro aquí. Y luego buscaremos el tercero. Ah, solo hay dos. Pero bueno. Aquí está, primero. Disculpa, ¿has escuchado la del Liu Su? Por supuesto, pero es que me pone de los nervios. La última vez que fui a la casa de té, a yo le escuché como lluvia de cuchillas. Acaba de hablar del monasterio del clan Guja en ruinas. Los contendientes llegaban a raudales mientras los discípulos del monasterio desertaban uno tras otro. O sea, se iban para su casa. Los discípulos que quedaron tenían la intención de proteger el monasterio, pero el prestigio de la escuela Guja se hizo pedazos inevitablemente. Sí, eso es verdad. Que este es el que está siempre en las montañas, el de la escuela aguja. Pero justo cuando el maestro de la aguja perdió toda la esperanza y está dispuesto a marcharse para emprender una vida de ascetismo, un joven cuya espada era imbatible llegó a las puertas del monasterio. Y entonces, ahí se detuvo. Vamos, no haga eso, dijo el samurái. Seríamos el desenlace a la próxima, pero ya han pasado muchos días y la historia no parece progresar. La próxima vez que lo vea tendré que dar una explicación. Bueno. ¿Cuánto podemos escuchar el resto de esta historia? Bueno, muy bien, primero hecho. Vamos a hablar con el otro. Que es la de aquí. ¡Hostia, el Yayo! A que nos cuenta el Yayo. Fanerie. Ese viejo libro no tiene remedio. Y tú llamas viejo así, es más joven que tú. ¿Qué coño le llama viejo? La madre que le... ¡Ese viejo! Pero si tú tienes más. La madre que te parió. Ay. Los libros que cuentan son realmente interesantes. La última vez que fui a escucharle cuánto la ira de Haishan, justo le hice la sobre la flota Crux Meridianam avanzando a través de los inclementes vientos del mar y los resonantes truenos de la tierra. En la proa del buque insignia estaba la capitana de la flota, apoyada en una espada. Al frente había violentas olas negras tan grandes como una montaña y que surgían rugiendo de las profundidades del mar. Y entonces el viejo Liu se detuvo ahí, dijo que sabríamos el desenlace en la próxima. No contó nada más, así que el desenlace está durando días. No parece tener fin. ¿Qué se trae Liu? No sé cuánto terminará de contar el resto. Vale, ya sabemos. Ya tenemos las dos indicaciones. Y ahora ya podemos agradecérselo. Ay, Dios santo. Pero el viejo, hijo. ¿Tú qué? Yo soy joven. Vale, vale. No, no. Solo tengo 200 años. Vale, vale. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Ahí está. Volviste siento molestarte mientras me cuenta la historia, más o menos.
Más se me olvida, vaya problema. Y bien, ¿las preguntaste? Sí. Toma. Entregar. Olas gigantescas se cernían sobre la flota mientras nubes de tormenta negras cubrían los cielos. La tripulación de la flota Crux Meridianam tenía motivos para estar asustada, porque a pesar de que sus barcos eran mejores naves que jamás habían navegado por los mares, y aunque tenían los mejores marineros, incluso el barco más grande es como un barco de juguete cuando la madre naturaleza desata toda su ira. Las olas rugientes empujaron violentamente hacia el abismo a los diminutos navíos de la flota. Pero algo aún peor se estaba gestando. Del interior de las imponentes olas surgió una bestia oscura y gigantesca, con ojos como llamas. Los marineros, aterrorizados e indefensos, rogaban por la salvación del arconte Geo. Espera al Geo, man. El contrato, por favor. ¿Eh? ¡Tong Li! No, 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 contrato. Sin atreverse siquiera a mirar a la bestia. Y sin embargo, en la proa del barco se podía ver la intrépida figura de una persona apoyada sobre una espada. La heroica silueta contemplaba a la gigantesca bestia desde los furiosos mares, mientras ésta se alzaba como una montaña sobre la superficie del agua y apuntaba hacia ella riéndose. Muy bien, querías que te encontrara, ¿cierto? ¿Quién era esa heroína? Beidou, coño, está claro. una mandoble, Beidou. ¿Qué era ese monstruo y cuál era la causa de sus descolores? Damas y caballeros, os contaré lo que pasó después. El desenlace lo sabrán en el próximo capítulo. Esto me recuerda a lo de Batman. El próximo canal. La madre que te parió. Érase una vez. Ah, mira, me ha dado un logro. Muy bien. Ya le doy la otra. Algo más. Tengo el otro. Pues ya está, misión completa. Misión completilla. Al hacer esta de esto. Y me han dado el logro. A ver qué logro me han dado. A ver. Logro. Nostalgias de la piedra de puerta. Parte 1. Solo he tardado 6 meses. O sea, esta misión te la tienen que volver a dar. Luego le tienes que dar la otra, que será este otro logro. Y luego te la tienen que volver a dar y te dará esta, supongo. Madre mía, tiene que salirte 3 veces. He tardado casi 7 en que me la dieran por primera vez. Así que vamos bien. Pero bueno, estos 3 logros son esta misma misión, repetirla 3 veces. En vez de darle lo que le he dado yo, que es lo de la ira, darle el otro y luego ya está. Pues muy bien. Pues otra cosa hecha.